La planta, la fábrica de Porta Hermanos, se ubica allí en el sur de la ciudad. Desde el año 95 se fabrican allí licores y diferentes bebidas, pero desde el 2012 también comenzó la producción de bioetanol. A partir de esa fecha los vecinos comienzan a denunciar contaminación y distintos trastornos en su salud. El aire es irrespirable. Mira, a la noche sale con un humo gris, casi negro. Es todo el día eso. Y hay un olor como a levadura rancia. Eso es lo que se siente ahora el último tiempo. Usted escuchó a los vecinos y tengo entendido que esta semana han hecho un estudio en el lugar. Queremos saber qué han determinado y en base a qué han hecho esos estudios. Bueno, nosotros fuimos convocados por el grupo de vecinos, ya que no tenía respuesta de las autoridades. Nosotros contactamos por el hospital de clínica porque muchos pacientes, vecinos individualmente, fueron a visitarnos. Esto lo empezamos a hacer en mayo y en el mes de junio hicimos como parte de este trabajo un relevamiento en todas las casas, en las 12 manzanas del barrio. Lo que más encontramos fue que más de la mitad, el 53% de los vecinos, nosotros tenemos información del 75% de los vecinos que viven en el barrio, que eran los que estaban los días que estuvimos trabajando, el 53% de ellos tienen por lo menos un problema que empieza a manifestarse o se agrava después que la planta empieza a trabajar. El principal problema son las cefaleas, ¿no? La gente dice de que desde que está la planta tiene dolor de cabeza por lo menos dos veces por semana, que a veces cuando a la mañana se van a trabajar, cuando van llegando al centro de la ciudad recién, se les va el dolor de cabeza. Sí, hace 5 meses me tuve que mudar, tuve que dejar mi casa, alquilando ahora en otro lado. Nadie quiere alquilar la casa, nadie se quiere ir a la zona. Y yo me fui y automáticamente el bebé dejó de tomar los 8 remedios que estaba tomando. La leche especial que estaba tomando cambió completamente. ¿Qué le habían diagnosticado al niño? Él tenía un reflujo y al estar inhalando todo esto que largaban, se le provocaba un doble reflujo. Yo me iba 1 hora del barrio y el bebé no devolvía ni una sola vez. ¿Como el caso de tu hijo hay otros? Sí, hay un montón, muchos nenes y con casos peores. Y pudimos detectar que el 43% de la gente tiene dolor de cabeza, cefalea, cuando la tasa de prevalencia mundial es hasta el 3%. Después problemas como asma, bronquitis obstructivas, se presentan con una tasa del 33%, o sea, 1 de cada 3 vecinos tiene un problema de tipo respiratorio y nuevo. El dolor de cabeza, la falta de oxígeno, los ojos secos, la gastroenteritis, el ardor a la nariz y al tragar, es un ardor impresionante porque se lo seca la garganta y empezamos a toser. Se los va el sueño de noche, los despertamos de noche porque el olor filtra por las puertas y las ventanas. Entonces medimos la cantidad de oxígeno que había en las calles del barrio con un aparato que usamos en la terapia intensiva para medir cuánto oxígeno sale de los respiradores. O sea, que son aparatos de muy buena calidad que los usamos para medicina intensiva. Y nos encontramos que en la calle de la ciudad, del barrio de San Antonio, durante el día había una concentración normal de oxígeno que es el 21%. Pero al anochecer y durante toda la noche, esa concentración bajaba al 18%. ¿No? O sea que había algo que estaba concentrándose en el lugar y desplazando al oxígeno y haciendo de que el ambiente sea hipóxico, ¿no? Entonces, eso puede explicar, explica claramente el apunamiento como las cefaleas. Sabemos que la planta produce una cantidad muy alta de dióxido de carbono, de anhídrido carbónico, es la principal emanación contaminante de la fábrica. Ahora se fabrica bioetanol. Bioetanol, que es una planta nueva que uno va por la autopista y la puede ver toda plateada, acero inoxidable. Bueno, y ahí los olores son tremendos. Eso yo lo he comprobado porque yo voy a jugar al fútbol al lado. Me habrá que ver, no sé si tienen estudios ellos hechos, los vecinos, que le acercarán a la justicia de los olores nocivos o lo que se desprende ahí de la fábrica. Pero que hay olor, y qué fuerte es fuerte, y qué desagradable es desagradable, y que hace picar la nariz. Eso me ha ocurrido a mí, lo he vivido yo. Y que tenemos gotas para la vista, que tenemos que estar echándolos aerosol, gel en la nariz, porque se lo cierra, se lo seca la nariz.
Y es cierto que los olores son muy fuertes. Yo no puedo asegurar si hacen daño o no hacen daño, pero la presencia de esos olores en la zona, en toda la zona sur, la gente que vive en Valparaíso, Higgins, puede testimoniar de que son olores muy fuertes, muy ácidos, muy penetrantes, en algunos casos desagradables. Si son malos o son buenos, eso no lo sé yo, lo tendrá que decir alguien. Una empresa como la nuestra jamás pondría, haría algo que no esté en regla. Está todo presentado a quien se debe presentar, todo lo que se debe presentar y mucho más. ¿Tienen la habilitación de la Municipalidad y de la Secretaría de Ambiente? Está todo presentado en todos los organismos, como te digo, todo lo que tenemos que presentar y mucho más, todos los estudios, todo lo necesario para que una planta funcione con la seguridad que se requiere que tenga que funcionar. Primero que no tiene estudio de impacto ambiental, es una empresa que está funcionando con un aviso de proyecto y con una auditoría ambiental autoauditada, porque la realizó el propio Porta. En realidad tiene muy poco para estar habilitado aquí, muy pocos elementos. No sé si el barrio no es tan antiguo como, porque Inaudi, no sé si no es tan antiguo como la fábrica, a lo mejor no, pero Inaudi es un barrio que tiene sus años. Sí, uno de los más tradicionales. Las Guatillas, toda esa zona tiene como 10, 15 años. Uh-huh. No sé el original de la fábrica en qué año está. La empresa está del año 95. Nosotros, el barrio nuestro está del año 53 y es barrio residencial. Y barrio Inaudi también está del año 70 más o menos, el barrio Inaudi. Entonces está mal autorizado porque estaba el barrio ahí al lado. Vivís alambrado de por medio, ¿no? Con exacto, correcto. ¿Qué? Correcto. Estamos pegados. Cuando, digamos, por ley tendrían que estar, digamos, por lo menos a más de un kilómetro, tendrían que estar fuera de una zona poblada. Una zona que es residencial según los impuestos. Exactamente, según los impuestos que pagamos nosotros. Lo que formalizamos nosotros es una denuncia penal, lo hicimos en los términos del artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que precisamente tipifica como delictivo aquellas acciones que de alguna forma o actividades que sean susceptibles de contaminar el ambiente y de que poner en riesgo la salud de los vecinos. Es decir, un caso similar, un paralelismo que se puede trazar con respecto a la situación de Barrio Ituzaingó. ¿La denuncia alcanza a quién? ¿A cuántos empresarios? En principio los denunciados son los responsables, los titulares de la empresa Porta Hermanos. Sin perjuicio que después de la investigación y de que se tiene que comenzar a partir de ahora puedan derivarse algún otro tipo de responsabilidad, por supuesto. Y la justicia, que tiene la balancita, cuando le lleguen estos casos, por más que las dos tengan razón, hay algo que tiene que tener más valor uno que otro. La vida tiene más valor que el interés comercial. Habría que ponerlo en la balancita de la justicia con los ojos vendados. Pero no estamos acostumbrados ni preparados para fallar en contra de los poderes económicos. Es muy difícil. Y fíjate. Se ha confirmado que el fiscal José Mana ha archivado la denuncia que los vecinos de aquel sector de la ciudad habían presentado contra la fábrica Porta Hermanos y, no se ha encontrado ningún rastro de contaminación, sobre todo en los niveles de químicos como acetato de etilo y acetaldehído. Vecinos de barrio Inaudi y San Antonio se concentraron esta mañana frente a Tribunales 2. Presentaron una oposición al archivo que hizo el fiscal José Mana de la denuncia por posible contaminación de la fábrica Porta. Una de las vecinas, Silvia Cruz, cuya vivienda está al lado de la fábrica, esto decía. Porque hubo una manipulación en todos los datos y todas las pruebas por parte del perito oficial de Mana, Daniel Soria. Según dijeron desde la Fiscalía de Mana, participaron peritos de la Universidad Nacional de Córdoba. No es una por falta de confianza, sino que es, y es comprobable, los datos que arrojaron dio contaminación. Solo que este perito dijo, después que se dieron a conocer los datos, que se había equivocado en las unidades, cosa que al nivel en que estamos nosotros trabajando no puede ser que un perito diga que se equivocó.
Los encontramos acá en últimas instancias porque ya hemos hecho todo lo que nos han pedido de la justicia. Están todos los peritajes judiciales, o sea que lo único que lo queda ahora es venir acá y pedir al intendente que hable con nosotros a ver qué solución los va a dar. Vecinos de los barrios cercanos a la Ecolera Porta Hermanos se encadenaron en la explanada de la municipalidad juntando firmas y pidiendo el apoyo para que se erradique la planta ubicada en la zona sur de la ciudad, ya que los expone a enfermedades, entre otros riesgos. Bueno, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer judicialmente y administrativamente en la municipalidad y no se recibe la respuesta que queremos. La empresa, junto con todos los funcionarios, están truchando todo para permanecer. Hay intereses políticos, hay intereses económicos y nosotros somos ciudadanos. Hay 8 barrios afectados alrededor de una empresa que está dentro del ejido municipal y hay una ordenanza municipal de erradicación de todo ese tipo de empresas. Hace 3 años que estamos con esto y nos han llamado y siempre nos tienen el mismo discurso. Y ese discurso no nos sirve más. Bueno, ¿y qué le han dicho esta mañana cuando presentaron su petitorio? ¿Qué les dijeron? Bueno, que lo van a rever, que lo están viendo, que ya los van a atender, pero hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta, ni, o sea, no los atendió nadie acá. Estamos no bajo nada. Contra la planta de bioetanol Porta, queremos hacer de público conocimiento y solicitamos su más amplia difusión la situación inhumana de los vecinos que en el día de la fecha decidimos encadenarnos dentro del edificio de la municipalidad y que aún luego de casi 20 horas continuamos en el lugar. El intendente Ramón Javier Mestre ordenó e hizo cumplir con la policía el impedimento absoluto del uso de los baños del edificio, que son públicos, y la prohibición total de que los compañeros que están afuera nos asistieran con alimentos y agua. Esta situación inhumana a la que nos llevó el intendente, al tenernos 20 horas sin baños
y sin alimentación, nos pone en una grave e insostenible posibilidad de continuar con esta protesta que siempre fue pacífica y solo busca que luego de 3 años de lucha contra la empresa contaminante Porta nos reciba el intendente. Extremamos las medidas de protesta ante la invisibilización y el rechazo sistemático del diálogo que siempre le pedimos a Mestre, el cual no solo desoye el reclamo de los vecinos afectados, sino que encubre y protege al poderoso empresario José Porta. Convocamos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Martín Fresneda, al doctor Sánchez, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, al secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, Juan Negri, y demás organismos de Derechos Humanos de Córdoba, al defensor del pueblo de Córdoba, Mario De Cara, a los legisladores, partidos políticos, organizaciones sociales y medios de prensa, a presentarse hoy, 1 de mayo, a las 12 horas. Exigimos que se garanticen los derechos de la protesta que están siendo vulnerados por el intendente Ramón Javier Mestre. Sí, Lagardo, estamos en vivo en la explanada municipal, municipalidad que está cerrada, por cierto, en este día 1 de mayo, pero aquí dentro de este edificio municipal hay personas que están representando a diferentes vecinos de barrio Inaudi y de Parque San Antonio, que están reclamando por una empresa de bioetanol que tiene allí funcionando su plan. Nosotros estamos solicitando 2 cosas a la municipalidad. Una, que revoque las autorizaciones precarias que tiene la empresa porque está funcionando sin estudio de impacto ambiental, produciendo bioetanol, para lo cual no fue autorizado. Y básicamente, se aplique la ordenanza de uso del suelo municipal que establece que una producción de estas características, que es contaminante, no puede desarrollarse en una zona residencial. Con ese criterio la municipalidad decretó el cierre de la empresa Biosicec hace algunos meses atrás en el barrio de Alta Córdoba porque violaba la ordenanza de uso del suelo. Entonces estamos solicitando que la municipalidad aplique ese mismo criterio en este caso de la empresa Porta. Todo eso que está ahí encerrado ustedes, que no les permiten el diálogo, es porque Mestre ordenó que no hubiera diálogo con nosotros. Bien. Nos prohíben pasar comida y agua. Bien. Y también ir al baño. Bien, Lagarto, esta es la situación entonces. ¿No? Mira vos, que están encerrados comida, ahí, ni siquiera ir al baño. Y está cerrado en este momento el ingreso, tanto por Cañada como por aquí la explanada de calle Caseros, Lagarto. Está demostrando que está cerrado. Hola, por favor, traemos comida para nuestros compañeros que están adentro. Por favor, ¿sí? Traemos comida, necesitamos que se la reciban porque se están muriendo de hambre ahí adentro, ¿sí? Bueno, te damos un segundo, dale. Bueno. Va a ser un día que no comen. Te voy a apurar si tengo a las mujeres ahí adentro hace 20 horas sin comer, sin tomar agua. Te voy a tener toda la paciencia del mundo, no te hagas problema, estoy desde el lunes acá. Sí, caballero. Necesitamos entregarle agua y comida a nuestras compañeras. Señor, ¿quién le ha dado la orden de que ni siquiera puedan entrar comida? De Canal 10 le estoy preguntando. ¿Pero quién le ha dado la orden de que no puedan entrar ni siquiera comida? Por favor, respondenos. Yo no lo puedo creer. Ayer le estuve llamando a Ramón. Desde anoche le estoy llamando por teléfono y no me atiende. Para pedirle justamente que institucionalmente podamos dar una solución a esto. Son condiciones inhumanas en las cuales, en el ejercicio de su legítimo derecho de protestar, lo están haciendo, independientemente de lo que resuelve la justicia. Creo que no se merecen ciudadanos cordobeses que estén en estas circunstancias, están casi encerrados ahí, no lo dejan ir al baño, no le dejan ingresar alimentos. Yo lo insto al intendente de Córdoba que tenga realmente no solamente un sentido solidario, humano, sino que cumpla su responsabilidad. Él va a ser responsable si le llegan a suceder algo a estas mujeres. Es una cosa insólita, increíble. Yo no lo puedo creer. Oficial. Dígale que es el médico.
Oficial, ¿puedo venir un segundo? Soy el médico de la señora, ¿puedo pasar a visitarla? Sí, eso es lo que le digo. Dígale que es el médico. Somos dos médicos que venimos a ver el estado de salud de la señora y nos retiramos. Dígale por favor que nos dejen pasar. Queremos pasar a revisar a las personas que no, están ahí. No te escucho. Volvamos a ver. 3/2 584. Y te paso mi credencial de abogado. Por el frente. Por el frente. Contar, después cada uno tomará el micrófono, es esto. ¿Por qué salimos? Tomamos esa decisión de salir porque después de varios días no nos recibió el intendente Mestre, pero sí llegó hace un ratito Marcelo Cosar. Decidimos, por ser que nuestro objetivo era verlo y hablar y dialogar con Mestre, decidimos hacerlo porque hubo un compromiso grabado, compromiso de Cosar, que el viernes tendremos esa audiencia con Mestre a las 3 de la tarde. ¿En el marco de qué? No vamos a seguir hablando de cómo se realizarán nuevos proyectos, qué es lo que haremos, porque eso ya todo lo hicimos en el 2000, a partir del 2012 se hizo todos los análisis técnicos. Lo que se plantea como objetivo de la reunión es tener en mente que la planta de bioetanol Porta Hermanos, en qué plazo tiene para poder erradicarse. En eso nos vamos a hacer en la reunión, y eso fue expresado a Cosar y así él aceptó la reunión. Por lo tanto, la reunión con Mestre, el objetivo principal es erradicar a la planta de bioetanol Porta Hermanos con un plazo. ¿Cómo se hará? No sé. Veremos en la reunión. Otra cosa que me parece muy importante es también esta enseñanza de salirnos ya del tema de las marchas. Compañeros, hay que pasar a acciones más concretas que permitan que efectivamente avancemos en algo, y me parece que esto lo demostró. Éramos muy poquitos, realmente me parece que fue muy significativo poder dar el paso del acampe, de lo que significó estar acá afuera todos esos días, a este tema de estar adentro y con un nivel de tensión bastante alto. Y por último, esta cuestión. Es la primera vez que vivo en carne propia semejante nivel de despojamiento y de violencia como el que, bueno, nunca había vivido esto. He estado presa otras veces, me han golpeado también otras veces, pero el nivel de violencia, de incertidumbre que tuvimos acá adentro fue muy grande. Lo que vivimos hoy nosotros allá adentro era muy tenso, tenerlos adelante, atrás con las miradas, el comisario que no nos dejaba hacer nada, nos rompieron los enchufes. Bueno, la verdad es que yo tuve como primera experiencia terrible, avergonzante. Le voy a comentar una situación muy particular para que se dé cuenta.
tuve que hacer pie en una botella dentro del ascensor. Y no fui el que peor la pasó. No sé si se entiende. Yo voy a seguir trabajando porque me parece que no podemos los ciudadanos estar enfrentándonos a estas situaciones cuando tenemos que llevar luchas tan importantes como las que tenemos que llevar adelante. Tenemos que defender el derecho a la protesta, defender la posibilidad de romper las complicidades de los poderes democráticos con las corporaciones, porque la salud nuestra y la salud de nuestros hijos está en juego. ¿Qué dignidad, compañero? ¿Qué madres de la dignidad cuando se metieron las cadenas y dijeron, de acá no nos sacan? Ellas fueron las protagonistas centrales de esta lucha, de esta pequeña batallita ganada. Y nosotros sabemos de las historias de las madres. Y sabemos y tenemos que reconocer que hoy las grandes luchadoras son las mujeres, son las madres. Y hemos empezado a ganar esta batalla contra Porta, como empezamos ayer a ganar la batalla contra Monsanto, como estamos peleando duro, duro ahí en Montemaíz. Y después alrededor de todo el país. Y yo creo que las jóvenes generaciones, las madres extraordinarias que tenemos, las mujeres extraordinarias que tenemos, van a encarar, van a dirigir esta lucha que por fin nos va a llevar a una sociedad distinta, a la sociedad que mi generación quiso dejarle a ustedes, que son jóvenes, y que no pudimos, porque tuvimos la caída de los 30.000 compañeros. Pero esas banderas no han sido derrotadas, compañeros. Podrá haber sido derrotada mi generación, pero las banderas de mi generación no fueron derrotadas. Y esas banderas se las entregamos acá, a ustedes, para que las lleven adelante hacia el triunfo, compañeros. Porque estoy absolutamente seguro que ustedes las van a hacer ganar. Gracias, compañeros. Hey, no lo ves. La indiferencia es condición, tu ser humano es el progreso que camina enfermando. Hey, no me ves. ¿Por qué no estás en el lugar que ocupamos? Es tu dinero el que se sigue acumulando. Yeah, nos conoces. Sabes que casa no hay lugar, no existe el miedo. No pasarán, está mi barrio resistiendo. Insoportable porque el aire es infectado. Insoportable todo lo que respiramos. Insoportable pero el barrio se la banca. Insoportable, insoportable. Insoportable grita todo el vecindario. Insoportable es el político empresario. Insoportable lo que no te cuenta el diario. Insoportable. Fuera Porta de mi barrio, que es tu barrio, nuestro barrio. Fuera Porta de mi barrio, que es tu barrio, nuestro barrio. Podría ser tu hijo acá el que se enferme. Podría ser tu hijo acá el que no duerme. Vos tendes. Y con dinero vas comprando voluntades de los políticos que apañan tus maldades. Che, nos conoces. Porque no creo que usted respire mierda. Hijo de
de Utah te cagas en nuestra tierra. Insoportable porque el aire es infectado. Insoportable todo lo que respiramos. Insoportable pero el barrio se la banca. Insoportable, insoportable. Insoportable grita todo el vecindario. Insoportable es el político empresario. Insoportable lo que no te cuenta el diario. Insoportable. Fuera puerta de mi barrio. Que es tu barrio, nuestro barrio. Hay un negocio donde todos están implicados. La nación y la provincia sin función el Estado. A diario te cuento lo que no dicen los diarios. Te lo digo, te lo canto. La comuna me enfermando. Hay una empresa que funciona en Córdoba, Argentina, que envenena a mi gente ilegal y contamina. Comprando voluntades de políticos y empresarios. Pero acá no pasarán porque acá manda mi barrio. Insoportable porque el aire es infectado. Insoportable todo lo que respiramos. Insoportable pero el barrio se la banca. Insoportable, insoportable. Insoportable grita todo el vecindario. Insoportable es el político empresario. Insoportable lo que no te cuenta el diario. Insoportable.